¿Qué pasa, chavales? Estamos en un vídeo un poco improvisado. He terminado mi directo de Shin Megami Tensei 5, me he puesto a cenar y luego me he puesto a editar el vídeo de recomendaciones de juegos de invierno o para pasar el invierno, como quieras llamarlo. Y uno de ellos es este, Shadow of the Tomb Raider. ¿Y qué pasa con este juego? Que lo están regalando aquí en la Epic Store. Estamos en el launcher, esto va bastante saturado, así que igual no nos deja. Pero, bueno, el Tomb Raider ya lo he conseguido. Me ha costado lo suyo, pero lo he conseguido. Como veis, tenéis hasta el 6 de enero. Y a partir del 6 de enero dan este juego de Gods Will Fall. La verdad es que no tengo ni idea de qué es. Pero la portada esta me gusta, la verdad. Vamos a darle aquí al Rise of the Tomb Raider a ver si funciona. Bueno, ha tardado esto 403, 404 millones de años en cargar. Millón de años arriba, millón de años abajo. Pero aquí estamos, ¿vale? La página está muy saturada porque habrá mucha gente intentando conseguir los juegos, ¿vale? Pero esto, dentro de unos días, probablemente haya menos gente intentándolo, con lo cual habrá menos tráfico y se podrá entrar perfectamente. O, si no, los de Epic harán algo para que esto deje de tardar tantísimo tiempo, incluso colgarse la página, que me ha pasado más de una vez. En fin, simplemente aquí le dais a obtener, Tuki. Y en teoría debería ir. A veces va más fluido en el navegador, que lo tengo abierto aquí también, pero esto es el OBS. Aquí. También, a veces va más rápido por aquí. Le dais a lo mismo, Rise of the Tomb Raider. Bueno, en este caso vamos a darle al Shadow of the Tomb Raider. Vaya, parece que algo ha ido mal. Pues nada, se cuelga el navegador otra vez. El que es, si abrirlo los dos, si se cuelga uno, si no se cuelga uno, se cuelga el otro. Así que luego esto lo podéis marcar si queréis que os lleguen los correos de Square Enix, me parece que es, pero yo prefiero que no, porque ya tengo suficientes correos. De hecho, los de Square Enix los tengo por otra vía, por la propia cuenta que tengo de Square Enix. Y ya está, simplemente, si no queréis los correos de publicidad, pues no lo marcáis y ya está, le dais a realizar pedido, acepto. Podéis leeros los contratos y todas esas cosas, pero no lo recomiendo porque es mucho tiempo. Pero bueno, quien sea un poco más inseguro, pues que lo lea y ya está. Vale, estamos otra vez en la tienda, he comprobado en la biblioteca, están los juegos, lo que pasa es que es un suplicio, pero un suplicio, así que no voy a volver a hacerlo. Pero bueno, están ahí los dos, ¿vale? El Shadow of the Tomb Raider, perdón, el Rise of the Tomb Raider y el Tomb Raider. No había ningún problema. Por cierto, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero, ¿vale? No sé por qué está de el segundo. Ah, bueno, claro, está alfabéticamente. Rise, Shadow, Tomb Raider, ¿vale? Pero este es el primero, este es el segundo y el tercero. Y además vienen con todos los DLC, que no sé si lo he dicho todavía, pero en caso de que no lo haya dicho, lo digo ahora. Con los demás, pues tenéis que hacer lo mismo. Le dais al juego, le dais a obtener, no marcáis lo de los correos y ya estaría. Y bueno, ya sabéis que a partir del 6 de enero hasta el 13 tenéis Gods Will Fall, que ya digo, no sé qué juego es, pero la carátula pinta bien. Y luego tenéis aquí otra oferta bastante interesante, esto de los cupones de Epic, que ahora veréis si os gastáis en la tienda, en un juego, 14,99 o más, os van a dar un vale de 10 euros de descuento. Se aplicará automáticamente al finalizar tu próxima compra en la Epic Game Store. Ta, ta, ta. Si compráis 10 juegos de 14,99 o más, os van a dar 10 cupones de 10 euros, o sea, 100 pavos de descuento. Nada mal, ¿eh? La verdad es que está bastante bien la oferta. Y bueno, aquí hay requisitos, ¿no? Juegos que cumplan los requisitos, que estén disponibles en la Epic Store con un precio de 14,99 o más después de la aplicación de cualquier descuento. O sea, si antes tenías un código, por ejemplo, de 5 euros y os compráis un juego de 15 y gracias a ese código en vez de 15 os vale 10, pues no os entra, por mucho que su precio sea este, no os entra, no os van a dar el descuento, ¿vale? Pero igualmente sigue siendo una oferta bastante buena. Podéis usar ese código en otro momento o lo que sea. O usar el código en un juego en el que, aunque le apliquéis el código, sigue costando esto o más. Luego, no valen complementos como DLC, etcétera. Tampoco valen precompras. Precompras no valen. Solo tienen que ser juegos. Juegos, ¿vale? Que valgan más de, bueno, 14,99 o más. Caducan el jueves 6 de enero a las 17.
Es decir, el mismo día que se acaba la oferta del Tomb Raider, o sea, la oferta, el regalo del Tomb Raider, de los Tomb Raider, se acaba esto también. Así que es la misma duración. Y bueno, aquí os dan más condiciones, simplemente lo podéis leer mejor. Pero esto también es bastante importante. Aquí tenéis el cambio de las monedas, ¿vale? Según el país en el que viváis. No sé ahora mismo cuál es cada una. Esto sé que es dólar de Taiwán. Esto es peso mexicano, perdón. Esto es peso mexicano. Esto es peso chileno. Pero bueno, por cierto, salimos perdiendo los de Europa por lo menos. No me sé los demás cambios, pero aquí tenéis 14,99 dólares. Y nosotros nos tenemos que gastar 14,99 euros. O sea que ellos les dan los... Bueno, también es verdad que les dan menos dinero, porque les dan 10 dólares y a nosotros nos dan 10 euros. Pero bueno, lo dicho. Por ejemplo, el cambio a México serían... Os gastáis 229 euros... Bueno, pesos mexicanos, perdón. Y os darían un vale de 200 pesos. O si sois chilenos, os gastáis 11.999 pesos y os dan un vale de 800 pesos. Lo cual está bastante bien, creo yo. Esto, por ejemplo, es dólar de Hong Kong. La verdad es que no sé... Creo que el de Argentina es ARS, pero me parece que no está aquí. No está, creo. Esto es dólar australiano. Pero no me sé... No me sé todos los... Bueno, estos son yenes. Libras. Y bueno, eso sería todo. Espero que os haya sido útil. Ya digo, tenéis tiempo hasta que se os acabe la oferta de los Tomb Raider. Si veis que la página está muy saturada y no os va, pues simplemente os esperáis. Yo le voy dando ya a este, a ver si cuela. Pero bueno, os esperáis un par de días y seguro que la cosa va bastante más fluida. Eso sí, poneros una alarma, un papel, un recordatorio, lo que sea, porque si se os pasa, se os van a pasar tres juegazos bastante contundentes. Y ya digo, como lo iba a recomendar en el juego de recomendaciones, por lo menos a este, porque ya veis que es bastante invernal, ¿no? Estás en Siberia, todo ese rollo. Pues digo, coño, esto está interesante. Y como no sé exactamente cuándo lo voy a sacar, evidentemente creo que lo sacaré antes del 6 de enero. Pero si saco ahora este vídeo, mejor que sacarlo con dos o tres días de antelación, ¿no? Mejor sacarlo ahora y así tenéis más tiempo de aquí a que acabe la oferta. Vale, pues ya tengo los tres juegos. Parece que va bastante más fluido que hace una hora, que es cuando empecé a intentar grabar este vídeo. O sea que llevo aquí ya un tiempo bueno. Vale, pues ya tengo los tres Tomb Raider. Los tenía ya en Play 4, pero bueno, ahora los tengo en PC. Si alguna vez me da por rejugarlos por aquí, pues tengo esa opción. Y a caballo regalado, pues no se le mira el diente. En fin, espero que os haya sido útil. Si es así, dejáis un like. Si tenéis cualquier duda, tenéis los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y suscribíos, por cierto.